Hey, qué rollo, amigos de YouTube, aquí MonsterDroid y les traigo lo que es... si vieron que estaba en el menú porque se me crashó no sé cuántas veces y ya he hecho no sé cuántos videos y se me crashea el video y no puedo reproducir el video. ¡Ah! Pero bueno, hey, qué rollo, amigos de YouTube, aquí MonsterDroid, estamos en una review. Bueno, para mostrarles la nueva versión de Minecraft aquí 0.9.5. La verdad estoy decepcionadísimo con Mojang, en serio. Vamos, ¿cuántas actualizaciones tienen que sacar para hacer esto bien? Están echando a perderlo más. En serio. ¡Ah! Desquicia, les juro que voy a, tengo ganas de romper mi teléfono. Y bueno, se me está crasheando cada rato el juego. Me arrepiento de haber actualizado. Ya tiene horas que salió, está en la página desde hace horas, así que no se preocupen. Pero igual, no quise hacer mucha promoción en Twitter. En Twitter es siempre hago la promoción del juego cuando sale. No quise hacerles así mucha fiesta al juego porque está pésimo. No actualicen, por favor, si ven este video. No actualicen, quédense donde están. Si pueden, regresen a la 0.9.0, iba mejor. Y bueno, ahorita ya grabé 3 videos que me echó a perder. En serio, estoy así como que a punto de arrancarme los pelos. Así, a punto de aventar mi teléfono por la ventana. Y no solo el teléfono, el anexo también está pasando. Entonces, la versión está pésima. Y bueno, les digo, me crashea los videos. Para quienes usen SSR van a saber que esto es muy común. Cuando Minecraft decide hacer estupideces y crashearse, crashea el video. Y bueno, el video ya no sirve. Quise reproducir esos videos que grabé y decía, no se pudo reproducir el video. Entonces tengo que volver a grabar, obviamente. Es como que, ¡ah! Quiero matar a Mojang, a los Mojang. Y bueno, Dios, simplemente con picar el botón de ajustes se crashea el pinche video. Estoy así como que a punto de romper esto, se los juro. Estoy como que, ¡ah! Pero bueno, es la verdad que, en serio, ustedes díganme, ¿qué piensan de esto? Cada vez más bugs. Yo estoy así como que, ¿qué onda con esto? Se me está crasheando, pero horrendo. Vamos a ver si puedo hacer esto otra vez sin que se me... Ok, no se me crasheó por entrar a ajustes. O sea, les juro, no se crashea simplemente Minecraft. Se me crashea todo el video también. Vamos a ver si puedo hacer que pase en video y que no se me eche a perder el video. Y... chéquense esto. Ahí está. ¿Ven? Sigo grabando. Ay, sigo grabando. Ok. Y bueno, como pueden ver es ese bug. Muchos bugs. El juego se me crashea cada 5 segundos. Ahorita me da miedo volver a entrar a Minecraft. Porque a veces cuando vuelvo a entrar después de que se crashea otra vez. Voy a dejar la lista de cambios en la descripción. La verdad estoy impresionado. Créanme que... Vamos a ver si puedo entrar. Ok, sí entré. Ay, miren, qué curioso lo que dice en el texto amarillo. No mires directamente a los bugs. ¿Cómo no mirarlos? Si me está crasheando el juego, no puedo evitar mirar a esos bugs. Son mortales. O sea, de que se crashea el juego así es imperdonable. Se los juro que... igual estoy jugando de la nada y se crashea. El multiplayer sigue sin servir desde la 0.9.3. A mí no me sirve, a muchos les puede servir, a mí no. Mi mundo no aparece por wifi. Mi hermano no puede entrar a mi mundo porque no le aparece a pesar de que tenemos prendida la opción. En cambio, si él entra, yo sí puedo ver. En mi lista de mundos sí puedo ver su mundo. Pero al entrar... simplemente no entra. O sea, entro y mi hermano dice que ya entré, pero lo que me pasa acá en mi Minecraft que se traba, se cierra o simplemente se congela en la pantalla esa de cargando el mundo. Y así como, ¿qué onda con eso? No puedo entrar a mundos multiplayer. Esa es la razón por la cual no he podido continuar la serie con mi hermano, ya que, como les había dicho, no puedo continuarla porque no puede entrar a mi mundo. Y si yo intento entrar a su mundo, pues les digo, pasa eso. Entonces, no sirve aún, ya lo probamos. Y créanme, tiene horas que salió y le dije a mi hermano, oye, vamos a ver, actualiza. Le va peor, a él también se le crashea mil veces más. O sea, le da un chingo de lag. Le dije, no, regresemos, ¿no? Bueno, ya se regresó y te voy a regresar terminando este video. Por favor, no actualicen. O igual actualicen y chequen qué tal les va. Y si pueden regresarse, pues regresense. El APK está en la página de Facebook. Y este... y pues qué decepción, la verdad estoy muy decepcionado de Mojang. Que no sé cuántas actualizaciones piensan sacar. Teníamos días esperando esto para ver si arreglaban los bugs. No los arreglaron. Vamos, que qué decepción. Hago este video para advertirles. En serio, no. Bueno, puede que en sus teléfonos vaya bien, no sé. Pero mi Nexus va también muy mal. El Moto G va mal. Se crashea cada rato. Da lag. En la tablet de mi hermano es una Galaxy Tab 1. La 0.9.4 iba decente. Corría bien. La 0.9.0 iba bien. No lagueaba. Y ahora esta versión tiene un lag.
y se le crashea más horrible que a mí. De perdido a veces puedo entrar y jugar tantito y se me crashea, pero en el caso de él, sí, o sea, está injugable, se le crashea cada minuto, cada rato así feo. Entonces, por favor, no actualicen. Y no quería, fíjense, no quería hacer este video porque estaba muy enojado. Dije, ¿por qué voy a hacer un video de una versión tan fea que no sirve? En serio, dije, oh, ¿por qué voy a hacer un video de esto? Hasta lo puse en Twitter, que hay demasiados bugs. Pero bueno, hice este video para advertirles. Y bueno, si ustedes pueden probarla y si quieren probarla y arriesgarse, pues adelante. Actualicen y ahí me dicen qué tal les fue en los comentarios. Y pues puede que a lo mejor y esto no esté tan mal en otros dispositivos, no sé. Pero en mi Nexus y en el Moto G y en la tabla de mi hermano van mal. Entonces ahí ustedes estarán bajo su propio riesgo. Está en la página de Facebook. Si gustan regresar a una versión vieja, a cualquier versión vieja, está en la página de Facebook también. Simplemente le dan hacia abajo y ahí van a estar los posts viejos. Y pues wow, qué triste. Ahorita no quiero picar ningún botón porque no quiero que se me crashee el video otra vez. Créanme que no es nada agradable que el video se te eche a perder. Odio cuando pasa eso. ¿No les ha pasado? Por favor, coméntenme también quién usa SSR. ¿No les ha pasado que el video se les eche a perder? Y ya. Todo, a mí ha pasado. Ala, una vez me pasó ¿Con qué fue? Con una review. Lo bueno es que si voy a decir con la serie me mato porque es más largo. Pero la review llevaba como era el del mapa de la ciudad. Llevaba como 10 minutos hablando. Y de la nada empezaba a cargar chunks. Y Minecraft decidió crashear el video. Se crasheó todo así, ¡puf! Y el video se echó a perder. Y yo, ¡no manches! Perdí 10 minutos de mí hablando. Es horrendo cuando pasa eso. Entonces coméntenme por favor si pasó eso. Y esta versión, les digo, pasa más en esta versión. Así que no quiero picar nada ni entrar nada. Pero en sí les digo, no arreglaron nada. No hay diferencias más que más bugs. Así que esto es lo que les puedo decir. Voy a dejar la lista de cambios en la descripción. Y ahí coméntenme qué tal les va. Y si les pasa los videos para ver si no soy el único con eso. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Y bye.